Ascolteu una cosa. Just listen. Everybody needs to listen. Today, avui, we have something special. És una cosa que fa sentir. Perquè tu ets blanc. Llavors, i aviam què passa, d'acord? I hi posareu el nom. En podeu fer més d'un, perquè us els podeu anar passant, però heu de fer-ho amb ordre. No, quan un acabi, llavors us el passeu. Només n'hi ha 8 i sou 10 nens. Llavors, el Janiel, com que és el gran, ajudarà a petits, vale? Per exemple, en el més parell, li dono amb això. Vale? Uno, un per cada un. Reparte tu los papeles. I llavors... Aquí pot venir algun nen més si esteu molt apretats allà. Aquí hi ha un trombó. Aquí, aquí. Aquest en cau. Aquest no fa. Sí, sí, ara en tenim més. No fa. No fa. Sí, 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 sí. Però has de posar els noms. Mira, el deixem per allà. Ara, aquí, per aquí. Mama, aquí hi ha més colors. No necessita més paper. Farem amb el meu, el què? Ja s'ha acabat? Quin és el teu, aquest? Quin és el teu? Però si te'l tens que deixar allà. Aquí. Aquí hi ha més papers. Vale, espera, ja veràs. I aquests aquí són... Sol, moon. What is moon?
Luna. Luna. Stars. Estrellas. Ah, good, estrellas. So, and another thing. God. God. Dios. Dios. God saw that they were good. So, what is that? Dios vio que todo era. ¿Eh? Hay un versículo en la Biblia. What is the Bible? ¿Qué es la Biblia? Es un libro donde Dios nos habla en... Scientists, los científicos, aquí nos ponen un dinosaurio científico, pero bueno. Scientists have found bones. Found his bones, found his bones. Los científicos encontraron, found his bones, los huesos. Vale, oi, sí que només han trobat ossos dels dinosaures? No. So, scientists have found his bones because he made dinosaurs. Mira, what's your thing? Dinosaurs. He made everything. Si no sabes, tu canviar, dinosaurs, dinosaurs, I know who made dinosaurs, because he made everything, ja, yeah, perquè va fer totes les coses. I després, al final, segueix, God created dinosaurs. Qui va fer els dinosaures? Déu. Vale? I la cançó acaba així. És igual que l'altre surt. And he created me. I Déu em va crear a mi. De la mateixa manera que va fer els dinosaures, em va fer a mi. Estigues alerta, vale, Anna? Ok. Quants, eh? Us a la canta, m'entén? Crear.
Adam, el primer home. I després va crear a Eva. Ens ho vols explicar? Com el va fer? Te'n recordes? En costilla. Jo sí. A veure. En costilla. Bueno, com el va fer? Abans ens ho ha dit ella. Adam, com el va fer? El polvo de la tierra hizo una forma. Y entonces sopló con... Però va agafar Adam i va fer la seva forma. I li va fer. I llavors, Adam aquí estava. I jo us deia, us explicava una cosa molt important que us ha de quedar gravadeta en el vostre cap. I és que Déu va crear Adam diferent de com va crear el lleó o tots els animals. Perquè ell va dir, Déu va pensar i va dir, ah, que es facin els animals. La girafa, el lleó, la cabra, la... tot. I van venir. Eso es lo que hace que sea tan diferente. Nosotros seamos tan diferentes nosotros de los animales. Y luego otra cosa, a ver. Dios creó a Adán. A ver la última. Vamos a cantar la última, la de los animales. A ver todos. 1, 2, 3. The bears, the lions, the wolves, frogs, the cats, the tigers, the bear and dog, the cows, the sheep and the big hog, and God made them all. Esa es un poquito más difícil, ¿verdad que sí? Bueno, ¿no? Sí. Porque es más larga. A ver, un favorito. Una canción favorita que nos hable de lo que... ¿Quieres cantar esta? Sí, yo. ¿Qué nos dice? ¿Quieres venir aquí? Yo. Ella. Va a venir aquí y luego otra. ¿Pero tú te la sabes? Sí. ¿Eh? Vamos a cantarla y luego una de vosotros tiene que explicarme qué dice esta canción. Yo no diré nada. Un día te sientes mal y al otro día te mueres.
eso lo contó la rosa y en el niño les contó una historia que puede pasar de verdad algún día. ¿Quién te la ha contado? ¿También? Oh. Sí. Bueno, porque el otro día, para los que no estabais, ya te puedes sentar. Cuando estuvimos de excursión, miramos flores y encontramos ahí una flor que tú la arrancas y sale leche blanca. Pero eso no es leche de verdad, es leche venenosa. No se puede. ¡Mueve! No se puede beber. No se puede beber. Vamos a cantar. La leche venenosa está peorida. Exacto. Vamos a cantar esta palabra a esta... esta canción, y luego vamos a hablar de otra cosa muy interesante. Y hacer un poco de repaso. Vale. Tu santa palabra, Señor, guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. Es muy importante, vamos a cantar otra vez. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, y así no pecar, y así no pecar, y así no pecar contra ti. Cuando decimos su santa palabra, Señor, Janine, la Biblia. Siempre hablamos de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Un libro especial que para que Dios nos hable, ahí dice la palabra. O sea, es un libro que es la palabra de Dios. Como no le podemos escuchar, como vosotros me podéis escuchar a mí, porque él ahora ya no nos habla así, tenemos que leer su palabra para saber lo que él quiere. ¿Qué? Yo cuando era de pequeña, me recuerdo de cuando mi hermanito estaba enfermito, o de una casita que me habían hecho de cartón, y Dios me correspondió hablando. Oh, él te contestó la oración, ¿verdad? Y entonces tu hermanito se curó. Tú estabas malito. ¿Cuántas veces el Señor contesta nuestras oraciones, verdad? Porque Él lo que dice es verdad. Y Él en su palabra nos dijo, nos dice... A ver si alguno se acuerda en inglés. ¿Qué nos dijo en Génesis 1:1? En la creación. Bueno, a ver. Dios creó... en el principio... En el principio Dios creó... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero en inglés? No es bebé, no se puede beber. Ya. In the beginning God created the heaven, and the earth. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heavens and the earth. The heaven and the earth. Beginning. Principio. God created. Dios creó. Heaven. What is heaven? Cielos. And earth. Tierra. Vale. Rápidamente. A ver. ¿Cuánta memoria tenemos? ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? En 7 días. No. En 6. En 6. ¿Qué hizo Dios? Y el séptimo descansó. Vale. ¿Qué creó Dios el primer día? ¿Quién se acuerda? A ver. La luz y la oscuridad. Exacto. Él creó los cielos y la tierra. Dice que todo estaba desordenado y vacío. Y que creó en ese día la luz. Entonces, separó. La noche no hay nada y no vemos. Exacto. Dios creó la luz y las tinieblas. Por eso decimos eso. El segundo día. ¿Te acuerdas? Una cosa. Que la luz no existe, eso es el sol. La luz sí que existe. Porque Dios la creó. Sí, existe, pero la oscuridad no. Eso es por las nubes. Porque las nubes se ponen tantas
Que se parece que estábamos en oscuridad. Ah, bueno, cuando estamos nublado y tapa el sol, eso. Pero sí, dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y las tristezas, las nubes se ponen por muchísimas y después había pasado eso. Lloré porque estaba en mi casa y estaba tristísima, pero no funcionaba. Ay, qué cosas. Lloré porque me estaba ¿Puedo coger un libro de aquí? No, 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 que no lo necesitas. Va, vamos de prisa, segundo día. ¿Qué creo? Eso es importante que os acordéis, por eso lo repasamos cada día. ¿Qué creó Dios el segundo día? ¿Qué hizo Dios el segundo día? Separó las aguas de las aguas. Separó las aguas de las aguas. Dice que puso aguas arriba, aguas abajo. Y entonces quedó el aire, el cielo, la expansión, que llamó expansión. Eso fue el segundo día. ¿Se había congelado? Sí, a lo mejor sí. Dime. Porque todo estaba mal hecho. Las aguas van hacia arriba donde el cielo. Bueno, todo estaba revuelto. Aún no había, Dios aún no lo había ordenado. No es que estuviera. Dios separó las aguas del cielo. Exacto, separó las aguas de las aguas y dejó en medio la expansión, que sería el cielo. Pero una cosa, Naquela, Dios no hace nada malo. No es que lo hiciera mal, es que aún no había terminado, ¿vale? Por eso dice, al principio de la Biblia dice que estaba desordenado y vacío. No había nada, todo estaba... Y Dios lo empezó a ordenar cuando Él creó las cosas. El tercer día, usted, ¿qué creó Dios el tercer día? Creó los animales. ¡No! ¡Las plantas! ¡Las plantas! La tierra seca. Sí, creó las plantas. La tierra seca. La tierra seca. Exacto. El tercer día Dios en el planeta, como había agua arriba, que son las nubes, ahora el cielo, la expansión, y todo estaba lleno de agua, el tercer día Dios separó el agua de la tierra. Y entonces hizo los continentes, hizo los ríos, y otra cosa hizo el tercer día Dios. Las plantas. El tercer día Dios ahora ordenó el planeta. Puso aquí los mares, puso aquí los ríos y puso, dijo que sean las plantas, hizo las plantas, los árboles y todo. Eso el tercer día. Vamos por el cuarto. ¿Quién se acuerda? Dios pone todo en sitio en su lugar. Exacto. Creó los animales. Por ahí vamos. Los árboles. Los árboles los hizo el tercer día. No, eso, el cuarto día Dios creó el sol y la luna. El sol, la luna y las estrellas. Y galaxias. Bueno, sí, todo lo que hay. ¿Qué? El círculo negro que se llama así el negro. Ah, bueno, el quinto día uno, ya lo dirás. Pero si había luz, ¿por qué hizo Dios el sol? Si ya había luz. Exacto, el sol ilumina la tierra, el sol ilumina la luna y la luna nos... Dios hizo esto para que tuviéramos estaciones del año. Ahora, ¿en qué estación del año estamos? Verano. No. Vamos a primavera. Vamos a verano. Vamos a entrar en verano. Estamos en primavera. Estamos en primavera. Y vamos a entrar muy pronto en verano. Por eso hace tanto calor. Pronto, aún falta. Falta un mes. En un mes y cuatro días ya estaremos en un verano. Podemos ir a las playas. Vale, el quinto día, vamos de prisa. A los animales. ¿Qué animales? Los de por tierra, aire y mar. No, los de mar y aire. Exacto. El quinto día Dios hizo los peces, todos los animales que viven en el agua y los que vivían volando. ¿Vale? No, no, ahora no hablamos de eso, estamos aquí. Porque imaginaros cuando había todo de plantas, pero no había ningún pajarito, no había ningún bichito, no había nada. Pero luego Dios los creó. Y el sexto día, ahora vamos por el sexto día. Cuando estaba en nada, tenía que ponerlo todo. Claro, tenía que ponerlo todo. Había peces.
Dios que están en la tierra. Desde el más grande hasta el más pequeño. Desde el que existe ahora que podemos ver hasta los que ya no existen. Por ejemplo, el dos. ¿El cómo? Los dinosaurios. Ah, no sé. Los dinosaurios, por ejemplo. Pero la semana pasada, ahora quiero que sí que ya me escuchéis. Ahora ya hemos hecho el repaso hasta aquí. Dios el sexto día hizo todos los animales que estaban en la tierra y hizo algo más. Hizo exacto, su creación maestra. Primero vio que faltaba alguien, entonces cogió arena, hizo una figura y sopló y ahí salió Adán. Y después vio que la jirafa chica tenía la chica, la vaca chica tenía el toro. Una perrita, un perrito. Exacto. ¿Y qué le pasaba a Adán? Y estaba un perro. Pues que se solo. Y entonces Dios mandó que durmiera y entonces en la costilla suya pues sacó a Eva. Muy bien, ¿qué quieres decir? Dice que ya. Bueno, entonces, mira, vamos a. ¿Me traes una silla, por favor? Vamos a ponerlo encima de una silla y él va a ser el que vamos a usar hoy. Hemos llegado al sexto día. La semana pasada ya vimos cómo Dios creó al hombre y a la mujer de una forma muy especial. Súbete hacia arriba y no te cansas. De pie, de pie. ¿Para qué? Porque, sí, porque tú me vas a ayudar a hacer la clase. Entonces, dijimos que Dios creó al hombre y a la mujer como su creación maestra, su cosa más especial. A los demás los creó diciendo, sea la luna, hizo la luna, sean las plantas, aparecieron las plantas, sean los animales, aparecieron los animales. Pero al hombre y a la mujer, ¿no, verdad? ¿Cómo se llama el hombre y la mujer que Dios creó? Adán y Eva. Dios no los creó así, y a mí lo habéis explicado vosotros, ¿verdad? Que hizo un hombre de la tierra, le sopló aliento de vida, y luego dijo, uy, qué triste, que no está bien que Adán esté solo. Vamos a imaginarnos que él es Adán, aunque no sabemos cómo era, ¿eh? Y entonces el Señor dijo, no está bien, no es bueno que Adán esté solo. Porque además Adán ya había hecho mucho trabajo, ¿eh? ¿Qué trabajo había estado haciendo, Jamil? Cuidando los animales, poniendo los nombres a todos los animales. Dios le mandó eso. ¿Eh? A todos. No solamente los de la pizarra, todos. Grandes y pequeños. Los que vemos y los que no vemos. Los que había dicho que el tema había encontrado buena. Claro, Dios vio que Adán estaba solo. Y entonces decidió hacer a Eva. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Y Dios creó a Eva. Pero ahora vamos a pensar un poco. Antes de seguir adelante, vamos a pensar un poco en el hombre que Dios creó, a Adán. ¿Por qué? Dios lo hizo de una forma muy especial. Dios, ya os he dicho que no lo hizo como a los otros animales, ¿vale? A nosotros nos gustan todos los animales y nos gusta tener mascotas. Yo tengo un perro, tengo peces, ¿tú tienes qué, un gato? Una perra que se llama Enya. Una perra. Sí, tenemos la misma. ¿Eh? Pero después de ahora, una cobaya. También la semana pasada hablamos de que, a ver, ¿quién tiene ordenador aquí? ¿Alguien tiene un ordenador? ¿No tenéis ordenador nadie? Sí. Yo sí. Bueno, en vuestra casa, a lo mejor tú no tienes uno tuyo, pero yo en vuestra casa sí. Yo sí, en casa sí. En mi casa sí. Yo sé que tengo un celular. En mi casa tengo una y en mi casa sí. ¿Y este se ha montado solo? No, ¿verdad? Solo lo tiene mi tío. La semana pasada dijimos que había gente que decía que nosotros venimos de la casualidad después de miles de años. ¿Eso es verdad? No. Igual que no es verdad que las cosas se hacen solas, ¿verdad que no? Un ordenador no se hace solo, un banco no se hace solo, un vestido no se hace solo. Sí. No, no se fabrica eso. Nosotros somos
especiales. La semana pasada decíamos. ¿Y qué es lo que nos hace diferente de los animales? Por ejemplo. Nosotros hablamos. Nosotros hablamos. Y pensamos. Y pensamos. ¿Qué otra cosa hacemos que un animal no puede hacer? Los perros piensan lo mismo. Pipi, caca, pipi, caca, dormir, comida. Exacto. Hace la bombilla. Por ejemplo, inventar cosas. Alguien inventó la bombilla. Por ejemplo. Sí. Alguien ha inventado todas las cosas. Alguien inventó el ordenador, ¿sí o no? ¿Eh? Y los animales no. Por ejemplo, ¿hay algún animal que sea músico que toque el piano? No. Sí, la historia del burrito. No, pero eso es una historia inventada. ¿Vale? Y otra cosa muy importante que Dios nos ha hecho diferentes a nosotros. Se muere. No, Jesús ha muerto. Por los pecados, Jesús. Muy bien. Pero otra cosa que nosotros tenemos, que el hombre tiene, y es muy importante, es que todos, Dios nos ha hecho con algo especial que nos hace entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. ¿Verdad que cuando tú haces una cosa mal, lo sabes? ¿A que sabes que te mereces que te castiguen o que te rendan? No lo sabes. Yo sí. Tú ya sí, porque eres más mayor. Cuando hacemos algo malo, entonces eso nos lo puso Dios en nosotros, el saber lo que está bien y Dios lo que está mal. Dios se pone triste cuando hacemos una cosa mala. Vale. Entonces, Dios nos creó perfectos. La semana pasada hablábamos de que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Esto lo dice la Biblia. Dios lo creó todo y nosotros lo sabemos porque creemos en Dios y lo dice su palabra. Dios hizo a Adán y Eva y lo hizo perfecto. Pero ¿sabéis lo que ha estropeado lo que Dios creó? El pecado. ¿El pecado qué es el pecado? Es una cosa que hace... nos dicen que está bien hacer cosas malas y que está mal hacer cosas buenas. O sea, los pecados es hacer lo que a Dios no le gusta. Todo lo malo y es lo que ensucia en nuestro corazón. Es, por eso Dios nos ha creado diferentes a los animales. Entonces, porque sabemos... En corazón porque estemos muertos. En pecados, sí señor. Pero... Dios no deja de habernos hecho muy perfectos. Cuando dice su palabra en el libro de Salmos, que está en la Biblia, dice, maravillosas son sus obras. Dios nos hizo de una forma... Y cuando estamos muertos, estamos en el cielo para siempre. Bueno, sí creemos en Jesús. Pero hoy vamos a pensar un poquito en cómo somos. Aquí tenemos a nuestro amigo, ¿veis? Él es un niño. Y las niñas son iguales. Pero fijaros, ¿qué tenemos por dentro? Dios nos... Muchas cosas. Muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, músculos. Aquí dentro, en la barriguita, tenemos los intestinos. Que estos están aquí todos revueltos, pero son muy largos, ¿eh? Son casi como hasta aquí a la puerta. ¿No? Mira lo que tenemos. Y los pulmones, ¿para qué sirven los pulmones? Respirar. Y aquí arriba hay el cerebro. Luego lo podréis mirar bien. Mira las costillas. Las costillas. Dios sacó una de estas costillas de aquí. ¿Eh? A Adán para hacer a Eva. Pero ya te puedes bajar. Pues fíjate al lado de la piel. ¿Veis? Aquí están los huesos. Pero así es como somos todos por dentro. Este es el pulmón, ¿lo veis? Mira aquí. ¿Sabéis qué hace el pulmón? A ver, vamos a ver. Se hincha y se hace más pequeño porque estamos respirando. Y cuando cogemos el aire se hace más grande, cuando quitamos el aire se hace más pequeño. ¿Y para qué sirve el aire? Para respirar. Bueno, para... Y tenemos huesos. Mira aquí. Ay, mira, esto es parte del hueso. Sí.
Fíjate, vamos a ver el esqueleto. El esqueleto va a salir. Mira, así es como somos por dentro. Tenemos unos 206 huesos diferentes. ¿Qué 200? Muchos. Y el más pequeño, a ver si está comprobado. El hueso más pequeñito es más pequeño que mi uña. Es pequeñito, pequeñito, ¿y sabéis dónde está? Sí. ¿Sabéis dónde está el hueso más pequeño? ¡Mira, está lejos! ¿Dónde creéis que está? Ah, en el dedo. No, el hueso más pequeño está en el oído. En el oído, se llama martillo. Mira, mira, y dentro del cerebro, mira, dentro del cráneo tenemos. Exacto, siéntate bien, lo podéis ver. Es esto. El cerebro. Esta carne de miedo con dientes. ¿Veis? Eso es el cerebro que todos tenemos aquí dentro. Eso es lo que Dios ha creado para que nosotros podamos pensar. Ajá. Está dividido en dos partes. ¿Veis? Estos son los músculos. El ojo. Lo que nos hace mover. Si no tuviéramos el esqueleto, ¿sabéis qué pasaría? Todos los músculos no se aguantarían. ¿Qué es esto? El ojo. Ah, el ojo. Mira, ¿eh? Cómo se abre, cómo se cierra. El ojo. Ah, porque. Una cosa, dime. Que para sonreír hacemos el mismo no oh, vale. para llorar. ¿Ah, sí? Mira, mamá. Para llorar tiene que trabajar más. Ah, una. Bueno, bueno. ¿Veis? Para llorar no, para estar triste. ¿Veis? Aquí ya. Aquí hay nuestro el aparato circulatorio. Está el corazón. Antes, ¿quién hablaba del corazón? Él decía que teníamos un corazón, ¿verdad? ¿Y el corazón para qué sirve? ¿Qué es el corazón? Para vivir. El corazón, ¿qué es? Es el motor, ¿verdad? Sí, como si pensemos en un coche, es un motor. Sería en la parte del acto o algunos la ponen en el coche. Entonces, ¿también como exacto. ¿Y qué hace? Exacto. Y el alma. Y el alma es para que vivamos. Ajá. Y el alma es para que vivamos. Pero el corazón es el que hace que la sangre vaya por todas las partes del cuerpo. ¿Sabéis qué? La sangre pasa por nuestro corazón varias veces por minuto. Bueno, ya no sé cuántas, pero muchas. Lo tengo apuntada. Muchas veces. Cada vez que hacemos así, el corazón, si te lo tocas, es que el corazón se abre, se cierra y manda sangre para todas partes del cuerpo. Para la cabeza, hasta los pies. Y esos son los riñones que limpian también la sangre. Son filtradores. Filtran y entonces lo que es malo nos sale con el pipí. Todo pasa por aquí y entonces va aquí. Y tenemos ganas de ir al lavabo porque se ha llenado. Aquí no se ve la buceta. No, se hace bebé. Aquí se hace el bebé, ¿eh? Como Dios nos crea dentro de nuestra mamá. Pues cuando yo hago pipi, quiero sacar el penis. Si no saco el penis, me duele. Claro. Es como Dios se ha hecho. Como Dios ha hecho los niños. Y la ves, ese es el corazón. Fijaros, esto es. Sí, ¿qué te está pasando? Esto solamente es para que veáis. A ver, la otra. ¡Otra la he visto! ¿De qué es? Para todo bien, para tu. Exacto. Y no tienes oídos. Se ha escapado otra vez. Ay, eso sabe.
skinny? Do you understand skinny, Andreo? Andreo, come here. Do you understand skinny? Skinny. Yeah, Mr. Andreo. Skinny means delgado. Delgado. I want to show you a picture of my friend, okay? Oh, his name is Carlitos. Can you say Carlitos? Carlitos. Repeat, Carlitos. Carlitos. Yeah, click it, yes, you did, thank you so much. Click the image. My friend Carlitos is going to be in a picture. Right, one, and two, and three, and four, five, six, that's it. All right, seven, eight, click it, click Carlito. Yes! Yes, yes, Carlitos. Ooh, he's really skinny. What is that? He's a muscle of fitness in the... Boom! Now put another picture, click. Yes, click the next picture. Yes, yes, yes. Amplia, amplia, click the next picture. Guacamole frito! Hey, Marcel Carlitos! What is that? He has bones. Do you understand bones? Huesos. Bones. That's secreto. That's you. Bye-bye.